Recuerden que a nivel renal, uno de los efectos adversos de los AINES es la nefritis túbula intersticial aguda. Esta condición se caracteriza por afectar de manera significativa la función glomerular y tubular. Puede comprometer considerablemente la tasa de filtración glomerular, puede manifestarse con proteinuria e incluso puede llegar a presentar un síndrome nefrótico. Es una reacción de carácter inmunológico y de origen idiosincrático y es una causa relativamente frecuente de injuria renal aguda. Recuerden que la mayoría de los casos de nefritis túbula intersticial están asociados a derivados del ácido propiónico, como el naproxeno y el ibuprofeno. Como nefrólogo pediatra, les recomiendo siempre tener presente esta patología a la hora de prescribir un analgésico y un antipirético.